Les voy a contar, por tanto, el proceso seguido en esta digitalización, catalogación y transcripción final de estas obras de interés histórico-musical. Fundamentalmente, las procedentes de los libros de canto de órgano de los siglos XVI y XVII, como de partituras manuscritas e impresas, las primeras del siglo XVIII y la segunda, fundamentalmente, del siglo XX. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Bueno, lo primero que hemos tenido que realizar para llevar a cabo este proyecto era poner un poco al día todos los estudios que se han venido realizando de la música histórica de Extremadura, que, como voy a demostrar a continuación, es absolutamente escaso y muy parcial. Ya conocerán, sobre todo, por ser estudios clásicos, los estudios de historia de la música de española publicados por Alianza en los años 80, fundamentalmente, sobre todo los publicados por Rubio, por López Calo y por Martín Moreno. Recientemente se están publicando otros volúmenes de la historia de la música española hispanoamericana, llevados a cabo por el Fondo de Cultura Económica. En este sentido, quiero decir que no hemos avanzado mucho, porque los datos proporcionados por los libros de Alianza Música, en este caso, son muchísimo más interesantes que los supuestamente más actualizados que deberían reflejarse en esta historia española de la música, en esta historia de la música española e hispanoamericana, los que se están realizando actualmente. Por otra parte, también tengo que referirme a trabajos específicos que han realizado musicólogos fundamentalmente de esta comunidad, como han sido Carmelo Solís, que fue catedrático del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, mi compañera en la Universidad Vargas Manzano, Antonio Ezquerro del CSIC, yo mismo, algunos alumnos que han realizado las tesis doctorales, como Alonso Gómez, Héctor Archilla o Alicia Martín. Y finalmente, el musicólogo de Plasencia, Juan Manuel Ramos Berrocoso. Bueno, sobre los libros de polifonía conservados, me voy a referir más adelante y les voy a proporcionar incluso una lista para su consulta. Nosotros, la primera referencia que tomamos fue a partir de DIAM, del Digital Image Archive of Medieval Music, de la Universidad de Oxford. Fue nuestro primer punto de referencia. Y a continuación tuvimos que acceder a la base de datos realizada en este caso por el CSIC de los libros de polifonía hispana, cuya responsabilidad científica recae en Emilio Ross. Bien, en DIAM se pueden ver muchísimas imágenes digitalizadas y desgraciadamente en los libros de polifonía hispana del CSIC solamente es un catálogo que da información muy actualizada, pero en algunos casos también incompleta, por lo menos en lo que se refiere a los centros catedralicios de Extremadura. Por mi parte y por parte de mi compañera Pilar Barrios, publicamos un catálogo que puede ser consultado online sobre la Catedral de Coria. Y este era, grosso modo, el estado de la cuestión sobre el que nosotros hemos partido para llevar a cabo nuestro proyecto. En cuanto llegamos a los archivos catedralicios, pues tuvimos que examinar los documentos históricos que nos hablaban de que nos relataban, mejor dicho, los inventarios, los distintos inventarios de las obras conservadas en cada una de las tres catedrales. La más rica en este caso ha sido la de Badajoz, en la que hemos podido acceder hasta siete fuentes históricas desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente hace 10 años. En estos inventarios se nos explicaban y se nos hacían recuento de los libros, obras e incluso instrumentos, como es el primer inventario, que se conservaban en la Catedral de Badajoz. Francisco de Paula Trujillo fue un maestro de capilla y él fue precisamente el responsable de este primer inventario. Luego, a continuación, otros maestros de capilla o canónigos han llevado a cabo
otros inventarios como el de Francisco Coll de principios del siglo XX, el realizado en el año XXI. Todos estos catálogos, evidentemente, nosotros los hemos manejado antes de emprender la digitalización de estos fondos. Algunas cuestiones importantes. Muchos de estos inventarios presentaban obras que en la actualidad, desgraciadamente, no se conservan. Tampoco existía un orden, tampoco existía un criterio de inventario, sino simplemente la organización por géneros musicales. Todas las misas en una serie de carpetas, todos los salmos en una serie de carpetas, todos los himnos en una serie de carpetas. No había distribución por autores, no había una especificación clara de las plantillas instrumentales, etc. Esto es lo que corresponde a la Catedral de Badajoz. En cuanto las poquísimas publicaciones que se han realizado sobre los fondos musicales de esta catedral, el más interesante, el último realizado por el archivero de esta catedral, Teodoro Agustín López, y pasamos a la de Coria. En la de Coria todavía la información es muchísimo más escasa. El primer inventario de finales del 19 y el último inventario al que hemos tenido acceso del año 81. Las pocas publicaciones también que se han realizado, la más importante sobre todo la de Antonio Esquerro del CSIC, donde hace un recorrido por, sobre todo, fundamentalmente por los libros de canto de órgano conservados y sobre la música a papeles también conservada. Nosotros hemos realizado, como les he expuesto anteriormente, el catálogo online del Archivo de Música en la Catedral de Coria, con una exposición de las obras conservadas por autores, plantillas instrumentales, incipit, etc. En lo que respecta a la Catedral de Plasencia, también apenas dos inventarios, uno del año 1919 y otro de 1949. Sin embargo, destaca sobre todo el artículo que escribió Samuel Rubio sobre el archivo musical de la Catedral de Coria en Anuario Musical en el año 1950. Es un artículo muy detallado donde se hace exposición explicativa de las obras allí conservadas. Bien, los objetivos que nos hemos planteado no los voy a leer, solamente les voy a resumir los que nos parecían más interesantes. El primero de ellos, ya comentado, la revisión crítica de los estudios realizados para tomar un punto de partida a partir del cual nosotros pudiéramos realizar nuestro trabajo de investigación. Por otra parte, queríamos descubrir también, identificar y analizar las obras de autores vinculados a las tres catedrales de Extremadura. Luego les hablaré de algunos de ellos y de los importantes repertorios que han llegado hasta nosotros. Para llevar a cabo también este trabajo, queríamos recurrir a la comparación de los fondos musicales que se han conservado en nuestras catedrales con otros conservados en otros lugares del mundo, fundamentalmente en Iberoamérica. Aunque también nos hemos llevado sorpresas por el descubrimiento de algunas copias de maestros de obras de maestros de Extremadura conservadas en otros lugares de Europa. Bien, la idea también era poner a disposición de investigadores y de público interesado el catálogo definitivo de esta música conservada en nuestros centros. Y otro objetivo no menos importante era, en la medida de nuestras posibilidades, dar a conocer por diversos medios estos repertorios a través de, sobre todo, de grabaciones sonoras e incluso de conciertos públicos. Bien, como les decía, les presento esta lista de una importantísima base de datos internacional que nos ha servido de modelo para hacer nuestro trabajo. Es la base de datos Cantus Index, que es la reunión de varios grupos de investigación fundamentalmente europeos y alguno americano, como el de Cantus Últimos de Canadá, instituciones que han intervenido en dar a conocer, en catalogar, en inventariar y en exponer también en formato digital
buena parte de los fondos que se conservan en estas partes del mundo. Voy a destacar dos por ser los más próximos: el de la base de datos de la Universidad Nova de Lisboa, Portuguese Early Music Database, cuyo responsable es Manuel Pedro Ferreira, y música hispánica de la compañera de la Universidad Complutense, Carmen Julia Gutiérrez, que también está proporcionando unas fuentes novedosas, muy interesantes y digitalizadas también en acceso libre para los investigadores que quieran información sobre ello. El resto de instituciones, pues como se puede ver, de la República Checa, de Eslovaquia, de Alemania, de Francia, etc. Otros proyectos internacionales que difunden esta música han sido los de la Royal Holloway, la British Library y la Music Treasure Consortium de la Librería del Congreso de Estados Unidos. También están en abierto y pueden ser consultadas. Por nuestra parte, y ya más humildemente, ya proporcionamos esta música digitalizada, pero en este caso del Monasterio de Guadalupe, cuando en 2011-2013, ese trienio, digitalizamos sus fondos musicales, tanto de partituras de música a papeles, como de los libros de órgano allí conservados. Bien, como les decía, nuestro campo de estudio se ha dirigido a este patrimonio histórico conservado en Extremadura en las tres catedrales, Badajoz, Coria y Plasencia, en la que hemos recuperado y digitalizado 4.200 obras en formato de música a papeles, tanto de música impresa como de, como de música manuscrita, y los 22 libros de música de canto de órgano que se conservan en cada una de las, vamos, en el conjunto de las tres catedrales. En este caso, hicimos la advertencia, y así lo propusimos en nuestro proyecto de investigación, de que excluíamos los libros de canto llano, fundamentalmente por su especificidad y por su tipología especial. Y otra razón de mucho peso, por la gran cantidad de este libro, de este corpus de libros de canto de órgano que se conservan en nuestra comunidad. A eso habría que añadir no solamente los de las tres catedrales en las que hemos realizado nuestra investigación, sino también los 106 libros de canto llano que se conservan en Guadalupe y los 44 que se conservan, que recientemente han llegado de nuevo al monasterio de Yuste. Esperamos en un próximo proyecto poder realizar la digitalización, el estudio y la catalogación de estos libros de canto llano. Bien, para llevar a cabo nuestra actividad, nuestra investigación, dividimos nuestro plan de trabajo en una serie de actividades. La primera fue la de la localización, clasificación y digitalización de estos fondos. Los criterios de intervención en los que nos basamos para llevar a cabo nuestro trabajo fue, en el caso de la música a papeles, de la música en partituras y partichelas, la de la digitalización de los documentos según el orden y clasificación original en el archivo, tanto en las propias cajas de cartón conservadas como dentro de las propias subcarpetas que había organizadas en cada una de ellas. En este sentido, hemos sido muy respetuosos con el orden de los materiales de cada subcarpeta, aunque este mismo estuviera equivocado y las partituras y partichelas pudieran estar cambiadas, incluso ubicadas en otras subcarpetas. Nosotros, en este caso, lo que hemos realizado ha sido la extracción y digitalización de cada uno de los documentos sin forzar su formato y su propia encuadernación, para ser de nuevo devuelto a la caja en el mismo estado. Esto ha influido sobre todo en que algunas fotografías no han quedado todo lo planas que hubiéramos deseado, pero hemos preferido no forzar el propio papel, pues porque considerábamos que era un criterio de conservación importante en el futuro. En cualquier caso, la digitalización ha permitido que esa misma partitura, a pesar de ese pequeño defecto, pues pudiera estar a disposición ya de investigadores. Para los libros de canto de órgano, se han digitalizado estos a doble página, también según el orden y clasificación original en el archivo.
separando, como ya he dicho anteriormente, los libros de canto de órgano de los de canto llano. Hemos digitalizado cada uno de los documentos sin forzar también su formato y encuadernación, como ha ocurrido con la música a papeles, para ser devuelto de nuevo a su lugar de conservación en el mismo estado. Dentro también de esta actividad primera que hemos realizado de localización, clasificación de estos fondos, les comento que estos fondos estaban conservados en diferentes dependencias. Por ejemplo, y luego lo verán en algunas fotografías que aporto en esta presentación, en Badajoz y Plasencia, la documentación de estos archivos ha sido ubicada en los archivos diocesanos. Es decir, ha pasado del archivo catedralicio, que era donde originalmente se conservaba, a los archivos diocesanos, porque evidentemente su acceso es más fácil, las dependencias se han modernizado y la vigilancia también es mayor. En Plasencia, sin embargo, los fondos de polifonía y los libros de canto llano se hallan todavía en las propias dependencias de la catedral. En Coria, como decía, también se hallan separados. Por un lado, en la catedral de Coria se halla el archivo catedralicio y en el obispado de Cáceres, es decir, separado 80 kilómetros, se halla el archivo diocesano. La clasificación y ordenación de estos fondos de música a papeles es diversa. Encaja según autores, géneros, impresos, manuscritos, sin que existiera un criterio uniforme. El criterio que al parecer han seguido en cada una de las catedrales ha sido el del propio canónigo que se ha encargado de catalogar o de organizar estos fondos, pues fundamentalmente a lo largo del siglo XX. Aquí les expongo, pues por ejemplo, las dependencias del archivo diocesano de la Catedral de Badajoz, donde se pueden ver los libros de canto llano organizados en esas estanterías. Así se hallan la música a papeles, conservada en estas cajas y en estas estanterías. Sin embargo, estos son los fondos, la preciosísima biblioteca catedralicia de la Catedral de Plasencia, donde se hallan todos los libros de canto llano, y en este arcón, que se puede ver en primer plano, donde se hallan los libros de polifonía que ya nos habían preparado para ser digitalizados. Fíjense la diferencia en la cantidad de libros de polifonía respecto a los libros de canto llano. Como unos 90 de canto llano y solamente 8 de polifonía. Bien, una vez digitalizados los fondos, que luego les explicaré, les haré un ejemplo gráfico, una vez localizados estos fondos, llevamos a cabo el llamado trabajo de laboratorio, en el que cada miembro del grupo de investigación, mediante el software Adobe Photoshop en su versión 22.3.0 y con el plugin de Camera Raw, fuimos editando cada una de las fotografías que habíamos realizado en los diferentes archivos, primero en DNG y luego exportándolos a un archivo mucho menos pesado en JPG. La toma de imágenes en cada uno la hicimos de manera perpendicular en cada uno de los documentos con diafragmas intermedios para asegurarnos y mejorar el enfoque óptico. Utilizamos un ISO bajo para corregir también el ruido, corrección de luz, aberraciones formales, etc. Luego fuimos recortando cada uno de los documentos con modificaciones de perspectiva para corregir los posibles defectos del ángulo de la toma, manteniéndolo en su estado natural. Es decir, muchas veces las fotografías quedaban un poco abombadas, perdón, los documentos quedaban un poco abombados y la fotografía, por ejemplo, pues presentaba una forma más trapezoidal, etc. Todo esto lo pudimos corregir a través del software de Camera Raw. Y luego, finalmente, una vez que estas fotografías fueron recortadas y editadas, se le incorporó a cada una de ellas una marca de agua, el caso de la Catedral de Badajoz, el sello de la Catedral de Badajoz, del Cabildo, la de Plasencia o la de Coria. Después de esta incorporación de marcas de agua, nos tocó el trabajo laborioso que fue la organización en carpetas por autores y siempre en orden alfabético. Cada carpeta con el autor contenía las obras
correspondiente, siempre respetando la asignatura original del archivo catedralicio en el que se llevó a cabo la digitalización. En algunos casos hemos podido reubicar, me refiero sobre todo en este trabajo digital, que no en el original del archivo catedralicio, donde se han mantenido las carpetas y las cajas en su estado natural. En este caso hemos podido reubicar algunas subcarpetas de obras que estaban extraviadas o que carecían de asignatura. Y estas subcarpetas siempre estaban en la consabida caja o carpeta de papeles sueltos, que es una de los grandes retos al que uno se enfrenta cuando va a este tipo de archivos, porque en papeles sueltos caben absolutamente todas las obras extraviadas. El trabajo precisamente de reubicación de algunas de estas obras es un trabajo pendiente, pero no en nuestra digitalización, sino en la propia catedral, algo que tendrán que llevar a cabo los propios archiveros de cada uno de los tres centros. Aquí, por ejemplo, se puede ver el software de Camera Raw, no sé si se aprecia bien, de una partitura de una música papeles de la Catedral de Badajoz, en este caso del maestro Trujillo. Este trabajo, como dije, se realizó con el software de Camera Raw. Abajo en la parte inferior pueden ver ustedes cada una de las fotografías que íbamos recortando y corrigiendo, y a la derecha los diferentes valores de exposición, contraste, iluminaciones, enfoque, temperatura, etc. Todo eso realizado manualmente, una por una, en todas las 90.000 fotografías que hemos realizado de este trabajo. Esto es una partitura de una misa 5 con violines, oboes y trompas del maestro Trujillo, y en este caso el comienzo, los kiries de esta misa. Aquí les presento la organización por carpetas y por orden alfabético de cada uno de los autores. Dentro de cada una de las carpetas de autores se encontraban las respectivas obras, siempre con la asignatura original que nosotros encontramos en el archivo, en cada uno de los archivos musicales. Aquí se puede ver que hay obras de compositores del 20, obras del 18, del 19, impresos, manuscritos, hay del orden de las 70, 80 autores en cada una de las catedrales. Y esta es la organización, por ejemplo, de la obra de Francisco de Paula Trujillo, maestro de capilla de la Catedral de Badajoz de finales del 18 y principios del 19, con todas sus obras organizadas por signaturas, y desde las misas, lamentaciones, responsorios, etcétera, todo organizado según las asignaturas originales que les comentaba antes. Si uno abre una de estas carpetas, pues se encuentra con esto, con las fotografías todavía en DNG, en formato DNG, en el formato original, y sin su paso hacia el formato JPG y como consecuencia sin la marca de agua todavía, que fue como finalmente las entregamos. En este caso es una misa, lo que les comentaba, la misa a 5 con violines, oboes y trompas, que se encuentra, que tiene la asignatura 30226, es decir, está en la caja número 3, en la subcarpeta 2, y es la número 26. Esa es la organización original en subcarpetas de la Catedral de Badajoz. Bien. Una vez organizado todo este material en estas carpetas, utilizamos un nuevo software, en este caso el software FileMaker Pro 18, para la creación de fichas de catalogación y por bloques según los criterios del repertorio internacional de fuentes musicales, muy conocido, RIMS, todo esto para cada una de las obras. Organizamos una serie de fichas, en concreto 5 fichas, para dedicar cada una de las fichas a ciertos campos que son los que finalmente extrajimos de esta base de datos internacional y que consideramos fundamentales
para poder catalogar todo este trabajo realizado. El primer bloque se refiere a los títulos e identificación de la obra, el segundo a la descripción propiamente de la obra, el formato, etc. El cuarto bloque a los medios de interpretación, efectivos musicales, etc. Y el quinto y sexto al contenido, notas e información sobre el ejemplar en cuestión. Y finalmente, el más interesante, al menos para nosotros los investigadores en música, el bloque séptimo, que era el correspondiente a los incipits musicales y textuales y demás datos de la obra en cuestión. Este es un ejemplo de la ficha del bloque número uno, en este caso una obra conservada, como se puede ver en el lugar inferior a la derecha, en la Catedral de Coria, con la forma musical diplomática, la normalizada, la datación de la obra, el tipo de formato, si era manuscrito, impreso, polifónico o cantoyano, el autor, Francisco Bernal, que es un maestro de principios del 19, maestro de capilla de la Catedral de Coria, y la obra en cuestión, con el título normalizado, Villancico de los Santos Reyes, Nace Dios, le hemos añadido el incipit textual, y añadíamos en la parte inferior izquierda el título propio, es decir, cómo aparece en la fuente original. Esto es lo que respecta al primer bloque. En lo que respecta al segundo bloque, el de la descripción física, pues nos ocupamos del número de partituras, número de partes, si se trataba de coro o coro y orquesta, y abajo, en la parte inferior izquierda, la descripción de la propia obra, los efectivos musicales que formaban la plantilla musical. Coro, en este caso, soprano 1, soprano 2, alto y tenor, violín 1, violín 2, clarinete, trompa y bajo. El bajo siempre lo ponen como acompañamiento. Y en este rectángulo de esta plantilla, en la parte derecha, pues ubicamos el enlace o el PDF de la partitura correspondiente, que en este caso no se haya insertado. Como verán a continuación, lo que hemos insertado ha sido el incipit musical. Aquí figura de manera más detallada los efectivos musicales según criterios de RIMS, el coro 211 con una serie de códigos tal y como lo plantean ellos, la cuerda 1-1 significa violín primero y violín segundo, el viento madera también, el bajo, etc. Y en este caso, como no hay instrumentos solistas, pues el campo se halla en blanco. Los bloques quinto y sexto, pues de lo que tratan fundamentalmente es del lugar, la procedencia, la asignatura, si se trata de una fuente manuscrita o impresa, en este caso impresa, perdón, en este caso manuscrita, y la relación de contenido se referiría si se trata de una serie de obras. Ahí en ese campo tendríamos que insertar el número de obras. Por ejemplo, una misa, pues Kyrie, Gloria, Credo, etcétera, etcétera, con cada uno de los efectivos musicales. Y finalmente, el bloque séptimo, donde hemos insertado pues, los campos de mayor interés musical. El incipit musical, en este caso que facilitamos, que es la voz de soprano, la clave, la clave de do en primera, los compases de espera de esta voz, que son 15, el incipit que facilitamos en este caso es el del estribillo, y el incipit que facilitamos del instrumento, en este caso es el incipit del violín 1, con la clave correspondiente. El tempo, la tonalidad, el compás, etc. Y ahí insertamos un pequeño recorte del primer fragmento, tanto de la voz, en este caso de soprano, como del violín primero. Hemos considerado conveniente hacer dos incipits en lugar de uno, como recomienda RIMS, porque en muchas ocasiones, como es este el caso, las obras no empiezan por la voz, sino por introducciones instrumentales. Y en este caso la obra es más fácil de localizar si ubicas el instrumento más agudo, en este caso el violín. Bien, un elemento que consideramos muy importante y que sobre el que todavía estamos trabajando era la creación de una web donde expusiésemos los resultados de nuestro trabajo de investigación. Aquí se pueden ver los datos de nuestros proyectos de investigación, del presupuesto, de lo que nos concedió la Junta de Extremadura y
también los datos que les voy a presentar a continuación del equipo de investigación. Esta es la ficha, por así decirlo, técnica del proyecto, el presupuesto, los resultados, etc. Bien, entonces somos nosotros trabajando los diferentes archivos. Se ve la diferencia, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, porque eso está hecho en el archivo catedralicio de la Catedral de Coria, se ve perfectamente el fondo de piedra y, sin embargo, las estupendas dependencias de la Catedral de Plasencia en las dos de la derecha, ya con buena luz, con toda la iluminación, buenas mesas, bueno, en suma, unas dependencias muchísimo más acondicionadas para realizar nuestro trabajo de investigación. Los medios con los que llevamos a cabo, se pueden ver los ordenadores, los atriles, las fotografías, el formato, etc. Bien, aquí les muestro también cómo se pueden realizar las búsquedas en esta base de datos, que repito que todavía se halla en construcción. Por ejemplo, si se hace una búsqueda del compositor Trujillo, como el autor del que antes les presenté la partitura y la base de datos, pues aquí se puede ver algunas de estas obras con el título. Y aquí los derechos de autor de esta página web. Bueno, actividad 4, la creación de la página web, el volcado de datos y ahora nos queda la difusión. Bueno. Para que se hagan una idea, los libros que hemos digitalizado en la Catedral de Badajoz han sido 9, con obras interesantísimas, algunas de ellas como únicos ejemplares conservados de compositores pues, muy comunes a finales del siglo XVI o principios del XVII, Alonso Lobo, Victoria, Morales, Duarte Lobo, el portugués, esta de principios del 19, perdón, del 18, de José de Torres, motetes de Esquivel, Victoria, etc. Y luego obras manuscritas, libros de canto de órgano manuscritos de compositores maestros de capillas de la propia catedral. Me estoy refiriendo sobre todo a ese libro 15, el Códice 15, el de Cañas, de Muñoz, o ese libro que incluye magníficas de Morales y magníficas de Capblanco, otro compositor y maestro de capilla de la Catedral de Badajoz. En la Catedral de Plasencia, pues también estos 8 libros, más uno incompleto, el número 9, con obras, en este caso, fundamentalmente, algunas de ellas manuscritas. Por ejemplo, el Códice 1, el Códice 2 y el Códice 4, son manuscritos del siglo XVIII. Y luego, bueno, pues obras impresas de Guerrero, de Lobo, también repetido el ejemplar de José de Torres, de principios del 18, y luego una copia también del 18 de los libros originales impresos de principios del 17, en este caso de los motetes de Esquivel. El volumen de libros de canto de órgano conservados en Coria y digitalizados ha sido muy inferior, misas de Palestrina, libro también manuscrito del 18 con pasiones himnos de Navarro, Caballero Oliva, Pacheco Palomino, el libro de motetes de Esquivel impreso también, se repite, y otro libro de música manuscrita, otro libro manuscrito del 18 con obras de maestros de capilla de la propia catedral como Bueno y Mir, Navarro y otros de identificación anónima. Bien, en el software utilizado para llevar a cabo nuestro último, o uno quizás de nuestros últimos trabajos, de nuestras últimas actividades, ha sido la transcripción de alguna de estas obras. En este caso, hemos utilizado el software de Finale 25, bien, por conocimiento y porque nos resolvía muchísimos problemas para poder presentar ediciones críticas y ediciones con criterios históricos para que el investigador las pudiera examinar e investigar, estudiar de manera con ciertos criterios.
Para ello, entonces, hemos realizado la transcripción de alguna de estas obras en las que hemos indicado los incipits musicales con la notación y claves originales. Hemos utilizado, a diferencia de otros investigadores y editores de música de esta época, la notación cuadrada, preferiblemente a la notación ya más moderna que se utiliza solo con las cabezas de las figuras. Nosotros hemos preferido poner la notación cuadrada para los cantos llanos, tanto cuando figuraban en el propio volumen que hemos transcrito, como cuando se trataba de reconstrucciones que hemos hecho para completar textos y partes de determinadas obras que no figuraban en la polifonía. Hemos reducido los valores a la mitad por hacer una lectura más cómoda, hemos utilizado las claves modernas, evidentemente, y hemos utilizado también la simbología más usual para las ligaduras y para el ennegrecimiento de algunos valores que figuraban. Hemos también optado por la utilización del pentagrama abierto, el mensus exige, evitando la utilización de las líneas divisorias, por considerar que eran más convenientes no encerrar esta música, que era una música muy fluida, no encerrarla entre las propias barras de compás. Luego voy a presentar un pequeño ejemplo para que vean cómo ha sido este tipo de utilización del pentagrama abierto, que presentaba no pocos problemas, porque cuando se hace con las líneas divisorias, nos obligan a poner ligaduras que pasan al compás siguiente, puntillos que se tienen que ligar a notas del compás siguiente, por ejemplo, una negra con puntillo en el último tiempo, pues se tiene que ligar, se hace una negra y se liga a una corchea del compás siguiente. Bueno, este tipo de problemas, pues en el pentagrama abierto no se dan y se presenta pues una lectura mucho más precisa de lo reflejado en este tipo de música. Hemos utilizado también los compases originales, la identificación de compases originales, la aplicación, como no, de la semitonía subintelecta y, sobre todo, la aplicación del texto en las repeticiones cuando este no figura, algo muy, muy frecuente. Por ejemplo, aquí pueden ver el formato de la transcripción de una parte de una misa de difuntos del compositor Esquivel de Barahona, de finales del 16 y principios del 17, donde se puede ver, creo que se ve claramente, estos criterios que hemos indicado anteriormente. En este caso, el Superius, el canto llano, aparece interpretado por la voz del Superius, aparece en la fuente original y lo hemos transcrito en notación cuadrada. Se puede ver cómo las líneas divisorias no existen, se puede ver también la ligadura de estas primeras tres notas del canto del Superius, del tenor, el compás mayor, el incipit musical con los valores originales y con las claves originales, y luego, bueno, la identificación también de la fuente, la transcripción, etc. Y aquí a la derecha se puede ver también, por ejemplo, la primera aplicación nada más comenzar, de semitonía subintelecta, en este caso aplicada a este si natural que no figura en la partitura original y que hemos puesto, que lo hemos indicado con el B cuadro fuera del pentagrama. Bien, este es un ejemplo. Ahora a continuación les pondré algún ejemplo más de este tipo de transcripción. Bien, y aquí, por ejemplo, van a poder ver. Les presento primero la partitura porque luego he reservado un pequeño espacio para escuchar esta obra en directo. Les decía, esto pertenece a lo que les voy a mostrar a continuación, es la interpretación de esta partitura que les voy a presentar, llevado a cabo pues, en la Catedral de Ciudad Rodrigo, por el coro de cámara que dirigí yo mismo, por el grupo Ministriles Ex Accordo y corresponde al ofertorio de esta misa Pro Difuntis. Aquí se puede ver otro fragmento de esta misa con los mismos criterios que llevamos a cabo en la partitura anterior. En este caso, el compás ya es el compás menor, el canto llano sigue siendo original de la fuente y se presenta en notación cuadrada
y los incipits musicales aquí se hallan presentes también. Y otra vez aquí la indicación de la semitonía subintelecta. Espero que se oiga. Lo adelanto. Bueno, una única cuestión para el que haya prestado atención. Simplemente comentar que toda la primera sección la han realizado las voces femeninas haciendo el cantus firmus y solo con la intervención de los instrumentos. Y a continuación han ido apareciendo las diferentes voces según la polifonía. Bien, ya voy a ir concluyendo. Se trata de hablar ahora de la música a papeles para que vean el trabajo. Ya hemos
digitalizado estas 4.200 obras conservadas con manuscritos de los siglos XVII al XIX. Los maestros principales de estas catedrales han sido Trujillo Carballo en Badajoz, Miri Yustá, Bernal Rotellar y Bueno en Coria, Palomino Forner e Hidalgo en Plasencia. También se conservan obras de otros compositores muy importantes españoles como Aragüés, Ollagüe, García Fager, Lidón, Tejero, etc. O incluso las consabidas obras de Haydn que llegaron a nuestras catedrales o de Pergolesi. Y luego, durante todo el siglo XIX y XX llegaron muchísimos, las catedrales adquirieron muchísimos impresos que, bueno, son comunes a los que se conservan en las catedrales de Extremadura, son comunes a las que hay en muchísimas catedrales españolas, con las obras de Eslava, de Haller, de Perosi, de Rabanelo, de Refisch, pues un montón de ellos. En cuanto a la transcripción de estas obras, pues no representa el tipo de problemas que sucede con las de polifonía de los siglos XVI y XVII, y en algunos casos, solo en algunos, estas obras pues casi podrían ser interpretadas del propio original. Bien, pues solamente ya resumirles el trabajo que hemos realizado, la conservación en formato digital de estas fuentes que permiten en la actualidad ya su consulta directa, la creación de la base de datos con el catálogo tanto de la música a papeles como de los libros de polifonía conservados en nuestras catedrales, la creación de esa web en la que estamos todavía trabajando en ella y a la que se puede acceder, y la preparación en ediciones y en conciertos de estos materiales para darlos a conocer y para mostrar el patrimonio musical que todavía conservamos en nuestra comunidad. Y muchas gracias por la atención recibida.